Él merece toda honra, toda gloria. Y tenemos que estar ante su reverencia con la debida. Que Dios no le gusta con eso. Ok. Gracias, Señor, por estos momentos que nos den familia, mi Dios. Te pedimos, Señor, que siempre durante los 365 días los sostenga. Así como lo hiciste en el 2018, lo haga en el 2019. Que tu unión familiar no se rompa por nada, Señor. Que tú bendices los alimentos, mi Dios. Bendícelos, Señor. Y que todo el año los duremos en comunión. Tengamos buena salud, tengamos prosperidad, pero sobre todo tu bendición. Porque después tengamos tu bendición y tu presencia, lo tenemos todo. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Señor. Gracias. Amén. Jesús, gracias, Señor. Gracias, Jehová. Me encontró la tarta. Ponle música. Son mías. No, son mías las que me regaló. Mira. Ven acá, vamos. Bueno, mi gente, como saben, sigo con la monga. Pero yo pensé que era monga, pero no es monga. Fui a sala de emergencia y me dijeron que lo que tengo es pulmonía. No pulmonía, no, perdón, bronquitis. Es que donde yo vivo, en este piso se hace mucho frío ahora en Navidad. Y parece que los dos desarreglos que hice Nochebuena y en día de Año Nuevo, que salí y cogí ese sereno, pues me tumbó. Yo no soy de persona de estar enferma, y menos de ir a un médico por catarro. Pero ya era demasiado. Tosía demasiado, no dormía. Me hicieron la prueba de la influenza, salió negativa. Pero tengo bronquitis, salieron los pulmones llenos de flema. No me siento bien, me siento cansada, mareada. Como borracha, mi cabeza se siente como borracha. Pero parece que es parte de todo, y lo lindo es que tengo ahora que comer algo para zumbarme todos esos medicamentos para poder seguir de pie, porque si no, ya ustedes saben. Pero estoy bien, bajo lo que cabe de tener una bronquitis. Fue desde Nochebuena que yo empecé a sentirme así. Y yo estoy vieja, ya yo no estoy para estar pasando malas noches en la calle, porque yo aquí me acuesto a las 1 de la mañana, pero en la calle cogiendo frío sereno. Pero ya me dieron terapia respiratoria, me dieron un montón de medicina, antibióticos. Te muestro que me dieron. Dieron este jarabe, es malísimo, pero ni bueno, lo tengo que seguir tomando, ¿verdad? Y me dieron otras cosas, un antibiótico, otro antibiótico, un restaurante. No, hasta el antibiótico es este. Yo me tomé dos y me toca una. Pero esa es la vida, ¿no? Levantarse y caerse. Yo estoy de pie levantada. Dicen que cuando uno tiene bronquitis y pulmonía, uno lo que debe descansar, pero imagínense. ¿Quién puede descansar cuando uno está solo, que tiene que hacerse todas las cosas? No, tengo que ocuparme de ese animalito. Pero bueno. Solamente quería decirles eso, que estoy bien, que yo ya fui al médico, lo que me hicieron, lo que me recetaron. Vamos a ver hasta cuándo puedo sentirme un poquito mejor, así que, qué pena. Bye. ¿Qué tal? Por aquí una vez más, pasando a hablar con ustedes un ratito, ya que los tengo súper abandonados. Pues nada, les cuento que después de la enfermedad que pasé, todavía me siento un poco eñema, pero es normal porque
una bronquitis destructiva, me dejó flemando todavía, bueno, un montón de cosas. Nada, quería decirles que mi ánimo está por el piso, no sé qué me está pasando, no sé si soy yo, si son las personas, pero algo me está pasando. Yo le estoy pidiendo al Señor que me quite todo esto, ¿verdad? Porque ya yo soy una persona mayor y se supone que a mi edad yo esté tranquila, pero hay algo que no me deja estar tranquila en ningún sitio que voy. Fui al campo y tuve de un día para otro y me sentía súper, súper incómoda. Y pues nada, no sé, no sé qué me está pasando de verdad. Estoy pidiéndole a Dios porque me dé fuerza, porque verdaderamente las necesito, porque el Señor sabe que lo necesito. Pero no sé. Bueno, dejando atrás el chisme, recibí por primera vez un paquetito de una suscriptora. Mi suscriptora se llama Nicole Juliana Ortiz. Déjame tapar la dirección de ella. Aquí está el paquetito. Me lo mandó mi amiguita Nicole Juliana. La primera vez que recibo un paquetito de una suscriptora. Aunque sí recibí una carta que tengo que contestarte, la amiga. Es que verdaderamente, como te dije, la salud mía pues no me ha dejado concentrarme en lo que tengo que hacer. Aquí está la cartita de Juliana. Gracias, amiga, por esta cartita. Muy agradecida. Y ella me envió estas tres cositas. Miren qué bonitas. Son, no sé si son para, ¿verdad?, maquillaje. Me envió este hermoso, hermoso, hermoso llavero que dice soy, ¿qué? No veo, permítame pedírmelo si esté bueno porque está en ciega. Ok, ahora sí. Dice, soy bendecida por Dios. Miren qué hermosura. Gracias, Juliana. Gracias de verdad. Me dice arriba, Dios te bendiga, soy bendecida por Dios. Me envió también este marcador de Biblia. Miren qué hermoso. Dice, el fruto del justo es árbol de vida. Miren qué bella. Un marcador de Biblia. Y me mandó, por último y no menos importante, me envió para el 2019 al 2020, una agenda para llevar mi cita médica. Miren qué hermosa. Así que gracias, Juliana, por este detalle, te lo agradezco, es mi primer detalle. Así que imagínate cómo estoy como un gato con tres rabos, así estoy yo. Pero pues nada, eso era lo que les quería decir, informar. Que me tengan paciencia, que no se me vayan de mi canal, que sigan ahí, que se sigan suscribiendo, que le sigan dando like, que le den a la campanita y que comenten y que me sigan escribiendo. No me tienen que mandar regalos, simplemente postales, de dónde son, cosas así. Ah, y otra cosa que les quería decir. Si alguien de ustedes, de mis suscriptoras, ustedes que viven por allá por los Estados Unidos, allá se consiguen cámaras sencillas, no tiene que ser la cámara esa cara, o alguna cámara que ustedes tengan por allí guardada y no la estén dándole uso, envíemela, por favor. Esta ya me está dando, ¿verdad?, está dando los últimos soplos de vida y las cámaras están caritas acá en Puerto Rico. Así que si alguien tiene una cámara y no la está usando, me la envían, que yo la uso porque la necesito. Así que nada, mi gente, los amo, los quiero, los adoro con el corazón.
siempre agradecida de ustedes y a cada uno de mis suscriptores. Un beso especialmente a Lucy. Lucy, te quiero. Lucy Perales, te quiero mucho, 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 mucho. Gracias por lo que me estuviste llamando por Messenger. Prometo llamarte si no esta semana, este fin de semana. Nada, todavía estoy un poco de sin aire. Me fatigo mucho, así que gracias, gracias, gracias. Siempre voy a estar agradecida de ustedes porque me tienen paciencia. Los amo y los quiero. Y yo, la receta de la cocina va, espérenla. Así que nos vemos en el próximo capítulo, a la misma hora, en el mismo sitio, con la misma cara, con la misma persona. Y los quiero. ¡Besos!